¡Qué gran jornada la que viviremos hoy en el Stadium Australia! Les habla Fernando Palermo junto a Mario Alberto, el matador Kempes. Ahora nos metemos en las semifinales de la Copa Internacional, a donde han llegado los cuatro mejores equipos del torneo. Australia enfrentará a Inglaterra. Bueno, Fernando, semifinal de la Copa Internacional y cada vez están quedando menos partidos. Los nervios a flor de piel, pero cuidadito con pensar más adelante que este es un partido importante. Esta es la formación con la que salta al terreno de juego el equipo de las Matildas. Acá están las 11 titulares de Australia. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. En pantalla los 11 nombres que representarán hoy al equipo femenino de Inglaterra. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que busca. Y nos vamos ya con el arranque del partido. Nos ponemos las pilas. Katie Salem. Alicia Russo. Es buena esa pelota. Levantan la bandera para cortar una jugada que prometía. Avanza bien con la pelota. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Alicia Russo. No logra mantener la posesión. Hace filtrado de Kier. Y ahí avanza con ella. Atajador impresionante con el disparo y no más. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Va al despeje, pero ahí sigue el peligro. ¡La volea! Buen bloqueo. ¡Kerr! Se lanzó bien hacia la pelota la arquera. El córner que llega al área.
sin problemas para controlar ese disparo. Stanway. Alicia Russo. Se están lanzando las chicas con mucho peligro. Ha resultado en fuera de juego. Interceptado fácil ese balón, se lo regalaron. Stanway. Alicia Russo. Logra una fácil intercepción. ¡Qué pase ha metido! Ha enviado una buena pelota, pero ojo, ahí fuera de juego. Ahí van hacia Kerr de nuevo. Balón suavecito, muy suavecito. Buena acción defensiva. Stanway. Se animó y le pegó. Sin inconveniente alguno para la guardameta. Disparo peligroso. Oportuno movimiento, logras quedarse con la pelota. Se junta con una compañera. Mini Bray. Acá lo consigue. Formidable lo que está haciendo esta guardameta. Mira qué bien como robó Bronze. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Gran intervención en la jugada. Hay opciones de contra. Atentas, ahora hay que pegar la vuelta. ¿Será que lo hace? ¡Qué cerca estuvo el primero! Falta mucho todavía. Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador, pero todavía nada. Cambiamos de posesión. Filtraron el balón. ¡Ahí está! El primero de esta semifinal. Vaya que queda partido, pero siempre bueno dar el primer paso. Habían dejado demasiado espacio a sus espaldas y así lo aprovecharon. En este contragolpe formidable, mostrando la calidad individual de esta jugadora. Que seguimos con el partido 1-0. Final de la primera parte en el Stadium Australia.
Se mueve ya la pelota en esta segunda parte en el Stadium Australia. Stanway. Acá puede estar. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Volvemos a ver la acción otra vez de este centro perfecto. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la... porque estaba muy cerquita del arco. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Se le fue nomás. Por gol. Uno que abre la ventana para ver de cerca la final. Hay tiempo aún, pero están más cerca de llegar al sueño. Este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque. Y eso es lo que están consiguiendo, ¿eh? Mucho ataque y goles, que es lo más importante. El partido por ahora 2-1. Chloe Kelly. Stanway. Bronze. Stanway. Avanza sin parar. ¿Será el córner que provoque la igualada? Atento, qué momento de realizar un cambio. Tsunami de oportunidades en el área. ¿Qué pasó? Un calcetinazo le pegó. Alicia Russo. ¡Ojo que gritamos acá! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Ahí se viene el ataque. Pinta bien esta. No para de tocar la pelota este equipo. Así se quieren acercar al área. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. ¡Se viene la empata! Esa pelota es para la arquera. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Están esperando que se abra el espacio. ¡Samker! ¡Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia! Este reemplazo es en la selección de Inglaterra. Mueve la pelota en corto. Enorme aliento para que le pegue un zapatazo. Ahí está la arquera con la tajada. Corner al corazón del área. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Atento, que lo que se viene es un cambio. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se fuma el peligro después del corner. Bien, ¡ay, lo hace! ¡Gol! Y con esto tienen
ya diferencia en la pizarra. Con esto pueden sentirse finalistas. Ahora, la recepción, Fernando, fue espectacular. La volea, exquisita. Y el gol, una maravilla. Y por ahora el marcador 3-1. Bien ahí para meterse en el trayecto. Stanway. Carga el cañón. Se pone por delante de la pelota. Ahí está. Ahí está la 1 del empate. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. En la pizarra, vaya festival de gol. Se viene y no deja de avanzar. Lucy Bronze. Jordan Nobbs avanza. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Ojo con esta, quien quita y acá lo empatan. Atento, sigue el peligro. Charles. Dígale adiós a la pelota. Daly. Esta parece buena, ojo. Mira que bien se cruzó. Buena posibilidad para una contra ahora. Se terminó el partido. Arranca la fiesta para los de casa. Se metieron en la final nomás. Por la verdad, que no se lo puso nada fácil, Fernando, ¿eh? Está claro, en estas semifinales se ha jugado muy bien. Un partido muy reñido, muy parejo, de dos equipos muy competitivos. Uno pasa y el otro, por desgracia, no. Hay que reconocer los esfuerzos y hay que felicitar al ganador.